Saludos, buenas tardes, 13 horas 30 minutos, aquí comienza una nueva edición de Todo Deporte. El programa deportivo que pone en antena semanalmente la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que presenta y dirige nuestro compañero Paco Jiménez, técnico deportivo de la Concejalía de Deportes. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Como siempre, en el control técnico de sonido, nuestro compañero José Antonio Almagro, ante este micrófono, Teodoro Fructuoso. Bienvenidos. Comenzamos con el desarrollo del sumario, los temas que vamos a tratar en esta nueva edición de Todo Deporte. Hoy les hablaremos, entre otros, de estos temas. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco organizó el pasado viernes 12 de mayo la segunda jornada lúdico-deportiva en la playa de Los Narejos con alumnos de la tercera edad de todo el municipio. Quique Siscar disputará el segundo Open Internacional esta temporada, será en Albarella, Italia, del 18 al 22 de mayo. El Club Corio Torre Pacheco estará concentrado en Montpellier, Francia, del 19 al 21 de mayo, preparando el Campeonato Nacional de Taekwondo. El Jimby Roldán Fútbol Sala Femenino hace historia al sumar los 3 puntos contra Gironella Fútbol Sala, lo que le permitirá jugar la Copa de la Reina. Por segunda vez consecutiva esta temporada, Fran Sánchez celebra su 11 ideal preferente en la jornada 33. Olga Ruiz y Alejandro Martínez del Club Atletismo Roldán subieron al podium en el Nacional de Clubes Junior celebrado el pasado sábado en Murcia. A falta de 3 días, los integrantes del Club BTT Torre Pacheco se ponen a punto para viajar a Cantabria. La prueba será el 20 de mayo. El Club Natación Villa de Torre Pacheco disputará el trofeo Antonio Picón, que se celebra en Lorca este fin de semana. En el apartado de crónicas deportivas, hoy les hablaremos del Club Amigos del Baloncesto de Torre Pacheco, que disputaba la final a 4 los días 13 y 14 de mayo en Caravaca de la Cruz. Las chicas del Jimby Roldán Fútbol Sala Femenino viajaban hasta Cataluña para disputar la jornada 27ª de la Liga contra Gironella Fútbol Sala. El resultado fue de 1 a 4 para las chicas del Jimby. El Balsicas Atlético Preferente Autonómica disputaba el pasado 14 de mayo el encuentro contra el Jumilla Fútbol Club. El resultado del partido fue 4-2 para el Jumilla. Y para terminar con las crónicas deportivas, el pasado viernes también se disputaba el encuentro entre el Torre Pacheco Fútbol Sala y el Pliego Fútbol Sala. El resultado del partido fue de 1-5 para los visitantes. Hoy en el espacio dedicado a la entrevista tenemos con nosotros a Cristina Sánchez, técnico deportivo en la modalidad de taekwondo del Club Corio Torre Pacheco, además ex competidora y seleccionadora de la Federación Murciana de Taekwondo del equipo cadete. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cristina? Hola, buenas tardes y bienvenido a Todo Deporte. Este es nuestro sumario que vamos a comenzar a desarrollar para todos ustedes a partir de estos momentos. Adelante, Paco. Muchísimas gracias, Teo. Pues sí, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco organizaba para los alumnos de gimnasia de la tercera edad la segunda jornada lúdico-deportiva a la playa de Los Narejos. Estas eran las palabras de satisfacción y agradecimiento de los alumnos y alumnas justo al terminar la jornada. Le escuchamos. Saludos, buenos días al programa Todo Deporte. Nos encontramos en la playa de Los Narejos, donde acaba de finalizar la segunda jornada lúdico-deportiva con los alumnos de gimnasia de la tercera edad del municipio de Torre Pacheco. Para darnos todos los detalles, tenemos a varios de los alumnos que han realizado la actividad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la actividad? Muy buena, muy interesante, muy preciosa, de todo. ¿La habíais hecho antes? Sí, el año pasado. ¿El año pasado se hizo la misma actividad aquí en la playa? La misma, sí. Con todos los grupos de todos los pueblos. ¿Qué le ha parecido? Muy bien, estupendo, todos los días lo hacemos. ¿Repetiríais la actividad el año que viene? Claro. No, tenemos que probar a repetirla este año alguna vez más, ¿eh? Bueno. De año en año es muy poco, tenemos que venir alguna vez más, ¿eh? Tomaremos nota. ¿Qué tal los monitores? Buenísimo. ¿Han metido mucha caña? Pues no, está bien. ¿Y el día qué tal? ¿Acompañada para hacer la actividad o ha sido un día muy soleado? Un día muy bueno porque no ha salido el sol y muy bien. Juanita, ¿qué tal el día? El día muy bueno. No nos hemos traído la gorra y nos acompaña el día.
La verdad es que sí, hemos tenido un día fresquito, ha sido un día nublado, la temperatura era muy agradable, una brisita del mar, muy rica. Varios de los que estaban integrantes del grupo han hecho una caminata. Otra parte del grupo ha hecho una actividad física en la arena de la playa con material deportivo. Mari, ¿tú qué has hecho en concreto? Yo he andado por el paseo, pero solamente hemos andado 20 minutos y luego hemos terminado haciendo gimnasia en la playa con todos los que estaban allí haciendo gimnasia, que ha sido muy bueno, porque hemos hecho elástico, hemos hecho pelota, hemos bailado, lo he pasado muy bien. Esto lo que pasa es que es una lástima que ya que el ayuntamiento se preocupa de poner el autobús y traernos la facilidad de los monitores, venir aquí a la playa, que luego lo aproveche la gente y vengamos como venimos 20 o 30 personas, cuando en realidad vemos más de 100 personas entre todos los centros del municipio, y es una pena que la gente no sepa aprovechar la cosa. Luego sí sabemos exigir y dar el follón que el ayuntamiento no hace nada y desperdiciamos lo que nos tiene. Cuando se la ponen, luego no vienen aquí. Muy bien, nada más. Nos despedimos dando las gracias a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, a Protección Civil de Torre Pacheco, a los alumnos en prácticas del TAFAT y a todos los oyentes del programa Todo Deporte, que emitimos todos los miércoles en antena a través de las ondas entre las 13:30 y las 14 horas. Hasta siempre. Un saludo. Cambiamos de tema. El actual campeón de España de tenis en silla de ruedas y cuarto del ranking español, el pachequero Quique Siscar, nos adelantaba el miércoles 3 de mayo cuál sería su próximo reto. Buenos días, Paco, Teo y todos los oyentes de Todo Deporte. Pues en estos momentos me encuentro en el aeropuerto de Barcelona esperando que salga mi avión hacia Venecia, ya que mañana jueves pues disputaré el ITF de Alvarela, una ciudad italiana que se encuentra en el noreste de Italia, situada a unos 40 kilómetros de Venecia. Y nada, primera vez que cojo, digamos, el avión para un torneo internacional puntuable por la ITF y al que vamos con muchas ganas de disfrutar de la experiencia, de hacerlo bien. Y bueno, el nivel, he visto lo inscrito, es un cuadro de 32 en el que no voy de cabeza de serie entre los 8 primeros, puesto que hay un nivel enorme, ya que hay, bueno, está el 25 del mundo, el 32, el 41 y toda la selección italiana que ha participado recientemente en el Mundial de tenis en silla. Pero hemos entrenado muy bien con mi entrenador Alejandro toda esta semana y voy con muchas ganas y entusiasmo de hacerlo bien y, oye, pasará lo que tenga que pasar, pero vamos a pelear cada pelota como si fuera la última y a disfrutar sobre todo un montón de la experiencia. Así que nada, ya os iré informando de todo y lo dicho, un abrazo a todos y a seguir disfrutando del tenis en silla. Un saludo. Pues sí, seguimos con el Club Corrio Torre Pacheco. La secretaria del club, Cristina Lozano, nos informaba sobre los próximos eventos y torneos del club. Para este fin de semana, el equipo junior se desplaza desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de mayo a Montpellier, Francia, para realizar una concentración con el club francés Montpellier Mediterránea Metropolis Taekwondo, preparatorio para el Nacional de Taekwondo. Le hablamos ahora del Jimby Roldán Fútbol Sala. Por primera vez el club roldanense estará en una final de la Copa de la Reina al vencer por 1-4 este fin de semana en Cataluña al Gironella Fútbol Sala. Todavía faltan 3 partidos para finalizar la liga y algunos detalles. Este sábado 20 contra Burela, el sábado 27 contra Ciudad das Burgas y el sábado 3 de junio termina la liga en casa contra el líder, el Atlético de Madrid. De los 16 equipos que están en primera división jugando la Liga, la Copa solo la juegan los 8 primeros de la clasificación general, entre los que se encuentra el Jimby Roldán Fútbol Sala Femenino. El Básicas Atlético, que juega en Preferente Autonómica, celebraba la segunda vez consecutiva esta temporada el 11 ideal preferente en la jornada 33. El club se mostraba muy contento de poder celebrar con Fran Sánchez, más conocido por sus compañeros como el Zopli. La buena noticia y la enhorabuena a Fran y suerte para los demás jugadores en la próxima jornada. Hablamos ahora del Club Atletismo Roldán. Dos atletas de este club participan
en el Nacional de Clubes Junior. Son concretamente Olga Ruiz y Alejandro Martínez. Estos jóvenes están en la lista de atletas que ha designado el club cartagenero UCAN para participar en el Nacional de Clubes Junior, que se ha celebrado el pasado sábado 14 de mayo en Murcia. Olga, en peso femenino, quedó primera y Alejandro, en disco masculino, quedó segundo. Quedando primeras las chicas por equipos y los chicos segundos. Mucha suerte a todos y a seguir sumando puntos. El club ciclista de Torre Pacheco nos adelantaba la semana pasada que están a 3 días del gran reto que tiene el club. Será este sábado día 20 en Cantabria. Kiko Carreño nos hablaba sobre las sensaciones, la ilusión y los compañeros que irán con él a esta gran aventura. Le escuchamos. Buenas Paco, buenas Teo. Hola oyentes del programa Todo Deporte. Soy Kiko Carreño, miembro del Club Ciclista BTT Torre Pacheco. Y nada, os quería informar que este fin de semana nos desplazamos 10 socios del club a disputar la mítica prueba de los 10.000 del Soplao en Cantabria. Y nada, estamos con muchas ganas, mucha ilusión, llevamos todo el año preparándola. Una pena que al final, a última hora, uno de los compañeros se nos ha lesionado por una caída en su entrenamiento. Pero bueno, nada, hay más años para hacerla y estamos con él. Y bueno, una pena porque el muchacho iba bien preparado. Pero bueno, otro año será. Dar las gracias al programa Todo Deporte por la difusión que dais semanalmente al Club Ciclista y animar a todo aquel que le gustaría empezar en esto y en algún futuro pues poder realizar esta prueba también, que se ponga en contacto con nosotros. Y un saludo, Paco. El Club Natación Villa de Torre Pacheco viajará este sábado 20 de mayo hasta la Ciudad del Sol para disputar la edición número 19 del trofeo Antonio Picón en el Complejo Deportivo Europa de Lorca. Se tiene previsto que asistan 16 clubes de natación con 244 nadadores y 196 nadadoras, lo que supone un total de 440 deportistas. A esto hay que añadir la asistencia de entrenadores, delegados y equipo arbitral, con lo que hablaríamos de unas 500 personas relacionadas directamente con esta competición. Las categorías establecidas son prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, junior y absolutos. Hasta aquí han sido noticias destacadas. Pasamos con las crónicas que anteriormente avanzamos. El CAC Torre Pacheco disputaba el día 14 y 15 de mayo en Caravaca de la Cruz la final a 4. Su entrenador Paco Yáñez nos hacía la crónica y el balance de toda la temporada. Le escuchamos. Buenas tardes. Ya ha finalizado la Liga de Primera División Nacional de Baloncesto y el grupo inmobiliario Linares, CAC Torre Pacheco, ha finalizado en cuarta posición. El año pasado se obtuvo la tercera plaza y este año, pues bueno, se ha bajado un puesto, pero con la plantilla de la que hemos dispuesto este año estamos todos muy, muy contentos, ya que además se dio la circunstancia de que en semifinales nos enfrentamos al que a la postre sería campeón de la competición, el Club Innova Begastri de Cejín, que solamente ha tenido una derrota en todo el año, precisamente frente al grupo Linares, que le venció en liga regular en su pista de Cejín. En semifinales se perdió por 72-64 ante dicho equipo de Cejín, en un partido que se luchó hasta el último momento, pero la mayor rotación del equipo de Begastri, unido al poco acierto en los tiros libres en momentos determinados, pues hizo que, aunque se estuviera luchando hasta el último minuto en que se entró con solamente 7 puntos de diferencia, hizo que cayera en saco roto todos los esfuerzos del equipo de Torre Pacheco. No obstante, una vez que se analiza esta derrota, pues, y viendo la trayectoria del equipo que ha sido campeón, pues estamos bastante contentos de la labor desarrollada. El partido disputado el domingo para tercer y cuarto puesto, pues bueno, fue muy difícil. Se sufrió una derrota entre el Orca por 81-63, fue un partido muy difícil de disputar, ya que bueno, el equipo, además de las rotaciones, que fue un partido para que todos pudieran disputar minutos y disfrutar un poquito de la pista, pero otra vez de nuevo nos penalizó el fallo en el tiro libre, unido a que justo a la salida del descanso el equipo de Lorca metió 6 triples de manera consecutiva e hizo que el marcador se fuera hacia los 20 puntos de desventaja. Pero en fin, este partido al final en estas categorías es un mero trámite en el que, pues bueno, que el equipo que anímicamente lo afronta mejor pues se suele llevar la victoria. En definitiva, pues
un año en el que hemos puesto a estar en el podium de la categoría de Primera División Nacional, y agradecer tanto a los jugadores como a los aficionados que han venido, y a vosotros, amigos de la radio, pues vuestra atención, a Paco Jiménez por su constante ánimo siempre que nos está mandando todas las semanas, pues agradeceros vuestro apoyo hacia el deporte del mundo de la canasta. Muchas gracias y esperamos que el año que viene podamos seguir con este proyecto. Gracias. Seguimos con las chicas, el Jimmy Roldán Fútbol Sala Femenino, que juega en Primera División. Tenía una victoria muy importante contra el Peñas de Burgas, 1-4, y el Jimmy pone la directa hacia la Copa de la Reina a costa del Gironella. El próximo partido será el sábado día 20 de mayo contra Burelas, a las 12 del mediodía, en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán. Consuelo Campoy, la internacional, nos invitaba a seguir el partido en directo en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán o en la 7 Región de Murcia. La escuchamos. Hola, buenas tardes, soy Consuelo, y nada, respecto al partido del sábado, pues estamos muy contentas, que no es para menos ya que nos hemos metido en Copa. De momento vamos en la séptima posición y esperemos que sea esa como mínimo o ascender en la clasificación. El partido, la verdad que sabíamos de su importancia, y creo que aunque estuvimos en unos tramos mejor y en otros un poco peor, supimos llevar el partido y al final traernos los tres puntos para Murcia. Y nada, que animo a la afición a que este fin de semana tenemos un partido complicado en casa, que sabemos que nosotros en nuestra pista nos hacemos más fuertes, pero siempre con la ayuda de la afición es un poco más fácil. Y nada, que animo a todos a que el sábado vayan a las 12 al Gabriel Pérez de Roldán, que estaremos esperándolo con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Consuelo, por tus palabras, y ahí estaremos sin falta. Pasamos a la crónica de Barsicas Atlético Fútbol Club, que juega en Preferente Autonómica, y el pasado domingo 14 de mayo a las 18 horas se disputaba el último partido de la Liga contra Jumilla Club Deportivo en el Polideportivo Municipal La Hoya. El resultado del partido fue 4-2 para el Jumilla Fútbol Club. El pasado viernes 12 de mayo a las 22 horas se disputaba el encuentro entre Torre Pacheco Fútbol Sala y Pliego. Fue en el pabellón municipal Virgen del Pasico. El resultado del partido fue 1-5. Su entrenador, Nicolás, nos hacía llegar la crónica de este encuentro. Buenos días al programa Todo Deporte. Aquí una semana más os paso la crónica del partido de Copa entre Torre Pacheco Preferente Fútbol Sala 1, Pliego 5. Como veis en el resultado, un partido que perdimos merecidamente, porque no nos salió nada de otras crónicas que sí puedo decir que los chicos hicieron un gran partido y pudimos ganar. En esto, en el primer minuto, se pusieron 1-0. Nosotros empatamos a 1. Tuvimos un par de ocasiones muy claras para ponernos con el 2-1, pero a la contra nos machacaron y se pusieron 2-1, 3-1. En la segunda parte, igualmente, ellos jugaron mucho con portero jugador, 4-1 y 5-1. Nosotros normalmente no podíamos salir bien de sacando el balón, no teníamos idea, físicamente estábamos algo agotados, teníamos dos cambios, todo bien, pero no nos salía. Esos partidos que no sale nada. No lo intentamos, pero no pudimos. Entonces, bueno, partido entretenido, partido que la primera parte te quedas con un buen sabor de boca, con 1-1, que crees que en la segunda parte pues podemos hacer algo, y la verdad es que las dos oportunidades que tuvimos no las concluimos con una gran finalización, y entonces pues la segunda parte lo pagamos con ese resultado. Bueno, pues ya nos queda menos, ya las ilusiones de seguir en Copa se nos acabaron la semana pasada. Vamos a intentar ir el sábado al Palmar con un equipo de mayor categoría que nosotros, líder en esta Copa con cero derrotas. Lo vamos a intentar, pero vamos un poco malvados, porque tenemos varios jugadores lesionados.
varios que no pueden ir por tema de trabajo. Entonces vamos a intentar dejar a Torrepacheco lo más alto posible y bueno, y que tengan un buen día en el programa Todo Deporte. Gracias, Nicolás. Vamos con una noticia que nos hace llegar el Club de Tenis de Torrepacheco. Este fin de semana se juega en este club, en el Club de Tenis de Torrepacheco, o juegan los dos equipos de veteranos del mencionado club. Son las semifinales contra Yecla y Club Campo, y con derecho a jugar las finales en La Manga el día 3 de junio. Esta es una información que nos acaba de llegar a través de Facebook Live. Ya saben ustedes que nos están escuchando a través de la sintonía de Radio Torrepacheco en el 87.7 de la FM, pero también nos pueden ver a través de la aplicación Facebook Live de Radio Torrepacheco. Llegó el momento de la entrevista. Como les adelantábamos en nuestro sumario, hoy nos acompaña en el estudio de Radio Torrepacheco Cristina Sánchez, miembro del equipo técnico del Club Corio Torrepacheco, antigua competidora de taekwondo y seleccionadora del equipo cadete de la Federación Murciana de Taekwondo. Cristina, gracias por estar aquí y tiene todas las preguntas preparadas para ti nuestro compañero Paco. Adelante. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos ganas de tenerte. Ya te tenemos aquí. El miércoles pasado casi que te traemos y fíjate, al final no pudo ser. Bueno, Cristina, ¿de dónde eres? Yo soy de Cartagena y actualmente vivo allí. Licenciada en la ciencia del deporte, ¿ejerces? ¿O te gustaría ejercer como profesora? O... A mí me gusta la docencia, pero elegí esta carrera porque a mí el deporte es algo que me apasiona. Y ahora actualmente estoy opositando para Policía Nacional, que es algo que también me ha gustado desde siempre. O sea que ahora mismo la educación, o sea, entrar dentro de un colegio no, o de un instituto no entra dentro de tú. Ahora mismo no. ¿De dónde te viene la motivación por el taekwondo? Bueno, al final, como todo crío, cuando empiezas con 5 años, son tus padres los que te apuntan. Y al final algo que engancha, ¿no? A mí me enganchó y gracias a ellos ahora estoy aquí. Yo toda mi vida con este deporte. ¿Y cuánto tiempo llevas entrenando en serio este deporte? Porque si arranca a los 5 años, ¿dónde? ¿En Cartagena o...? Yo arranco en Cartagena con Rafa desde los 5 años, allí en el Bohío. Y empiezo con la competición a los 12. 12 ya empiezo a competir. O sea que a los 12 años se puede entender que tú ya empiezas a hacer el taekwondo en serio. Sí. ¿Crees que el taekwondo te ha ayudado en tu vida? Sí, me ha aportado muchas cosas y algo que... ¿Qué valores destacarías del taekwondo? Bueno, el taekwondo desde pequeñito te da muchos valores, como la responsabilidad... La disciplina te da muchos valores, sí, muy importante. ¿Crees que el taekwondo es un deporte difícil comparado con otros deportes? Bueno, al final todos los deportes tienen su complejidad. Es verdad que el taekwondo tiene la peculiaridad, ¿no? que engloba aspectos físicos, técnicos y tácticos. Aspectos físicos porque lo que es la modalidad de combate son 3 asaltos de 2 minutos en el que al final requiere un alto nivel físico. Luego técnico porque son muchas acciones... de pierna, coordinación y tal, y luego aparte tiene aspecto táctico que es una oposición contra un rival, y al final es conjugar los 3 aspectos y algo... ¿Qué parte te gusta más, la competición o la enseñanza? Bueno, la enseñanza va a ser algo muy bonito. Nosotros cogemos a niños desde los 3 años y es verdad que ves cómo van cogiendo esas habilidades básicas, esa coordinación y cómo van cogiendo esos valores que hemos comentado antes, y es muy bonito, pero al final a mí lo que me gusta y lo que me apasiona es la competición. ¿Cómo fue tu inicio en el club? ¿Lo recuerdas? Sí, con los 5 años. A los 5 años inicio en el club y hasta ahora. O sea, inicio con Rafa y hasta ahora está con él y con el club. ¿Y cómo evolucionas dentro del club? Bueno, yo he sido competidora desde los 5 hasta los 24 años y a los 24 años me retiro y empiezo a entrenar. A entrenar. Sí, hasta ahora, hasta los 28 que tengo ahora. Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué cinturón tienes en la actualidad? Bueno, yo ahora soy recientemente mandado el segundo dan. Soy cinturón negro segundo dan, que me lo ha otorgado por mérito la Federación de Murcia. ¿Quién otorga estos méritos? ¿La Federación Murciana o viene de más arriba? ¿O viene de española? Este último me lo ha otorgado la Federación Murciana. ¿Y cuando lo otorga, por qué? ¿Por qué se otorga ese cinturón? Porque para la gente que nos está oyendo y que no entiende, un cinturón requiere es un examen con una
con unas técnicas que son fundamentales y un punsen o sí. Dos en este caso. Pero en este caso, cuando te dan un dan y se dan es por mérito propio, ¿en qué se apoyan ellos para darlo? Bueno, al final es por el trabajo que estamos realizando dentro de la federación. O sea, que te lleva la federación un seguimiento y ese seguimiento, el fruto que ellos te dan, después de darte un título, te da un dan. Sí. ¿Has sido alguna vez campeona de España? Sí, yo soy por primera vez campeona de España a los 14 años, campeona de España cadete. Y la verdad es que lo recuerdo momentos muy, muy bonitos, sí. O sea, que has sido una vez campeona de España. Sí, cadete sí. Cadete sí, pero y... Luego quedé campeona de España universitario, campeona de la Copa del Rey. ¿Y qué éxito has logrado en tu vida que te haya hecho una diferencia? Que tú hayas... O que te marcara una diferencia o que te haya hecho vivir mejores momentos. Bueno, siempre te queda el recuerdo del primer campeonato como este si el cadete y luego la etapa senior es muy bonita, es donde más disfrutas. Yo recuerdo mucho el campeonato de España senior en el que me quedo plata y pierdo con la plata olímpica Brigitte Jauer y ese campeonato lo recuerdo también muy, muy bonito. Muy bonito. ¿Has competido internacionalmente alguna vez? Sí, bueno, fui al campeonato del mundo universitario, quedé campeona de España universitario y fui al campeonato del mundo y perdí en cuartos para pase medalla con la representante de Corea. ¿Te habría gustado llegar a unas Olimpiadas? ¿O te lo has planteado alguna vez si podías haber llegado? Bueno, al final cuando compites a estos niveles, ¿no? Que siempre quieres aspirar a lo más alto, ¿no? A lo más alto. Claro. O sea que sí que te habría gustado, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora ese sueño lo puedes conseguir a través de tu enseñanza. ¿Te gustaría poder llevar a un taekwondista a unas Olimpiadas? Hombre, claro. Si nosotros entrenamos siempre el deporte de competición y al final, claro, siempre aspira a lo más alto. Siempre. ¿Qué cargo desempeña en la actualidad dentro del CU? Bueno, yo llevo los equipos de competición junto a Rafa y Amparo. Rafa es el director técnico y al final es más el jefe, lo que no le gusta le llamamos jefe, pero... Pero el jefe. Pero el jefe y luego trabajamos los tres coordinadamente. O sea, estáis los tres. Sí. Amparo sería, digamos, tu compañera directa. Sí. Y Rafael que marca la directriz. ¿Cuántos días o cómo organizáis el club? ¿Cuántos días se entrena a la semana? ¿Cuántas horas? ¿Dónde lo hacéis? Bueno, nosotros entrenamos de lunes a sábado, luego también depende de en el fase de la temporada en el que estemos. Y entrenamos aquí en la sede del Club Corio, aquí en la avenida de Roldán, aquí en Pacheco. Y luego un día a la semana el equipo que tenemos en tenificación se desplaza hacia el CAR, que es donde está el grupo interno donde entrena Rafa, de la Federación Española, y entrenan allí un día a la semana. ¿Qué categoría es la que tú llevas ahora mismo dentro del club? Bueno, nosotros lo que es la competición la empezamos desde precadete, entonces llevamos todas las categorías, precadete, cadete, junior y senior. ¿Y dentro de la selección llevas alguna categoría o qué categoría llevas? Bueno, llevamos, al final somos cuatro los que trabajamos conjuntamente, que son Elena Matrán, Cristian Reynoso, Amparo Salado y yo. Y entre los cuatro es verdad que nos coordinamos y trabajamos las tres categorías juntos. ¿Cristian, cartagenero también? Cristian del Pilar de la Horadada. Es cartagenero, pero cartagenero, ahora actualmente está allí. Bueno, Cristian, si nos estás oyendo, te mando un saludo, que emprendimos un camino juntos y tú fuiste hacia el Pilar y yo me quedé aquí en Torre Pacheco. Un saludo muy grande, Cristian. Bueno, pues seguimos con Cristina. ¿Cuál será tu próximo reto, Cristina? Bueno, ahora estamos preparando... Bueno, nos vamos a Montpellier este fin de semana para preparar el Campeonato de España Junior, que se celebra el 3 de junio. Y es el próximo reto, ahora, a corto plazo. El día 19 al 21 en Francia, en Montpellier. Sí, ese entrenamiento preparatorio para el Campeonato de España Junior. ¿Vais como club o como selección? Vamos como selección. Como selección murciana. Aparte de la murciana, ¿van más selecciones o...? No, vamos nosotros con el equipo de allí de Francia. Ajá. Y allí vamos a realizar los entrenamientos. ¿Practicas o entrenas otro deporte paralelo al taekwondo? No, actualmente no. ¿Alguna alimentación en concreto lleváis con los chavales? No, bueno, ¿o alimentación, los orientáis un poco? Claro, o sea, al final lo importante en todo deporte, es verdad que nuestro deporte es un peso lo que hay que dar, pero al final como todo deporte lo importante es llevar una vida y estilo de vida saludable y ayudar y enseñar al niño a comer bien y a comer sano. ¿Qué objetivo te gustaría alcanzar a corto plazo? Bueno, con corto plazo el campeonato de España...
Junior, a ver si ya tenemos clasificado a Joaquín Albadalejo, que clasificó en Grecia, y vamos a ver si clasificamos a otro deportista. El Campeonato de España Junior se celebra en junio. En junio. ¿Qué día? El día 3, fin de semana. El día 3 de junio. Súper importante. ¿Y a largo plazo qué objetivo te gustaría alcanzar? Bueno, a largo plazo, como hemos comentado antes, siempre llega a lo máximo, ¿no? Con los deportistas. Pero bueno, después del Junior tenemos el Campeonato de Europa, a ver si... Pero, en principio, centrarnos el día 3 de junio en clasificar a alguien más. Y después ya, pues, ir a ese campeonato. Campeonato de Europa. Campeonato de Europa. Campeonato de Europa. ¿Tiene Murcia mucho nivel de taekwondo en comparación con otras comunidades autónomas? Sí, la verdad es que trabajamos mucho y es verdad que somos una comunidad muy pequeña, tenemos pocas licencias, pero el nivel que tenemos es bastante alto, sí. ¿Quieres añadir algo más? No, daros las gracias a vosotros por apoyar el deporte como lo hacéis y animar a todos los pequeños a que practiquen deporte y si estáis cuando que es el mío, pues mucho mejor. Pues... Cristina, tienes que recordar dónde son las clases para que la gente pueda ir hasta allí y preguntar hacia quién se deben dirigir. Bueno, la sede la tenemos aquí en Torre Pacheco, en la avenida de Roldán, en frente del club de tenis. Uh-huh. Y allí tenemos a nuestra secretaria Cristina Lozano, que es una mujer encantadora y que seguro que nos está viendo. Pues seguro que sí. Le mandamos un saludo muy grande y un abrazo a Cristina, porque gracias a ella podemos y tenemos toda la información actualizada de este club de Torre Pacheco, como es el Club Corió. Muchísimas gracias, Cristina. A vosotros. Pues nada más, en el próximo programa hablaremos sobre las noticias deportivas más destacadas del municipio de Torre Pacheco y el espacio dedicado a la entrevista estará con nosotros David Montoya Almagro, técnico deportivo del Club Atlético Roldán, secretario del club, que hace las veces de delegado del equipo senior. En ocasiones acaba de ser intervenido quirúrgicamente de una rodilla y no quería hacernos esperar más. Muchísimas gracias, David. El miércoles te tendremos aquí con nosotros. Y para finalizar, recordarles pues lo más importante, que practiquen deporte en las instalaciones deportivas municipales repartidas por todo el término de Torre Pacheco, y recordarles que ya pueden ver, escuchar y compartir la grabación del programa en directo a través de Facebook Live, en la página de Radio Municipal de Torre Pacheco, también en el canal de YouTube y mañana en la web del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Esto ha sido todo por hoy. Darles las gracias por escucharnos una vez más, un miércoles más, y decirles que volvemos con todos ustedes el próximo miércoles 24 de mayo a las 13:30 horas. Gracias por su atención. Buenas tardes.